Hola a todos fanáticos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video en mi canal de video reacciones. Mi nombre es AJ, AJ James, Adam James, AJ Reacts, todo eso, bla bla bla, etcétera, etcétera. Estoy de regreso. Ha pasado mucho tiempo que no he subido videos, ha pasado una semana, algo así. Pero bueno, estoy de buen humor porque haré un video reacción de DrossRoxxan que se llama Los 7 experimentos más aterradores realizados en seres humanos. ¿Lo escucharon bien? Experimentos en seres humanos. De lo malo hasta lo peor. Esto fue creado en, tal vez en 2013, algo así. Sí, tal vez en 2013. ¿Qué puedo decir de experimentos en seres humanos? Es lo más cruel, lo más monstruoso que puedes hacer. Hay un... Uno de los experimentos en seres humanos que es totalmente conocido. Y eso fue en la era de... ¿Cómo se llama? Los derechos civiles. ¿Qué es eso? Es sobre gente negra que están peleando por derechos. Que antes de los 50, de los 60. O tal vez de los... Bueno, sí, de los 70. Los negros eran extremadamente discriminados. Todos los días sin parar. Y por si ustedes no sabían, en esa era le hacían experimentos sin que ellos se dieran cuenta. Creo que aquí les van a explicar de qué es y de qué se trata y cuándo fue. Así que agárrense porque esto va a ser un poco fuerte. Así que comencemos. Si algo nos enseñó la historia del Escuadrón 731... Unidad militar japonesa que hizo toda clase de experimentos con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, es que la ciencia tiene un lado siniestro, que piensa que el fin justifica los medios. ¿Es un pato? Y como inmenso infortunio para el buen nombre de la especie humana, no fue solo la Unidad 731, sino muchos doctores, científicos y profesores en diferentes países quienes, ¿qué le están haciendo a ese niño? En nombre de avances científicos, se han unido al lado inmoral de la ciencia. Y con la finalidad de allanar mucho camino y adelantar años de investigación, han incurrido en las atrocidades más ruines, perversas e inenarrables contra su propia especie. Estos son los 7 experimentos científicos más aterradores de la historia. Aquí vamos. Número 7. Estoy listo. Es lo que para acaba de nadie explicar. Es secreto la inmensa lucha de afrodescendientes en Estados Unidos por tener los mismos derechos que los blancos. En los viejos tiempos, el negro era discriminado, pero hubo una época en la que a esto se le sumaba algo mucho peor. Ciudadanos de color fueron utilizados para un experimento que no consistió en causar una enfermedad, sino en cruzar los brazos y presenciar fríamente la evolución de una. Voy a leerlo, ¿ok? Aquí dice que una guerra de gérmenes ha declarado en contra de los negros. Cientos de hombres negros han sido descubiertos por una gran masiva de un experimento del sífilis. 400 granjeros negros, quienes sufrían de sífilis, fueron reclutados bajo la falsa promesa de que se les daría tratamiento médico gratuito. ¿Cuatro décadas? ¿40 años? Nada más alejado de la verdad. Lo que en realidad querían los científicos era presenciar la evolución de la sífilis y sus horrendas consecuencias en estos hombres hasta el desenlace. ¿40 fatal. Años con este experimento? Los medicamentos suministrados eran simples placebos. Quienes entraban como miembros de este proyecto iban, sin saberlo, derecho a morir. Hay algunas veces que quisiéramos vivir como era de los años 70, 80 y 90. Pero algunas veces el racismo era re cabrón. Y aquí es un ejemplo. Los negros eran discriminados todos los días sin parar. Y aquí dice que fueron
experimentos por 4 décadas, 40 años, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Quién lo ideó? ¿Quién ideó este plan horrible? ¿Quién hizo el experimento? Hay teorías que fueron la CIA, el FBI, el gobierno, el presidente. Nadie sabe quién ideó este plan, pero es un plan diabólico. Y Número cabrón contra 6. los negros. El apartheid no fue el único pecado de Sudáfrica. Este país, uno de los últimos en ser abiertamente racistas, no se quedaba atrás en el territorio de la homofobia. Los líderes del gobierno, por desgracia, sentían una profunda repulsión hacia los homosexuales En México y todavía estaban sigue, dispuestos para a que ustedes hacer lo algo sepan. al respecto. Lo que empezó como un proyecto de discriminación dio paso a algo atroz. Más de 900 soldados homosexuales, acusados de ser homosexuales o tan solo sospechados de ser homosexuales, fueron forzados a recibir una operación de cambio de sexo. Se les amputó el pene y se les obligó a ingerir hormonas femeninas. Pero El una década, tratamiento, titulado 10 años. fríamente reasignación sexual, fue marinado con terapias de shock y tratamientos psicológicos que, se sabe hoy, eran nada menos que cavernarios. Cuesta Y quiero creerlo, pensar que pero están esto en metiendo verdad esos tubos a pasó. los ojos. ¿Sabes qué es lo triste? Hay algunos países que todavía están en contra de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales, asexuales, todo eso, pues. A mí, pues, me vale verga la comunidad gay. Mientras que ellos son buenos, mientras que ellos hacen lo correcto, no hagan estupideces, que no hagan, ¿cómo se dice? Hacen gran escándalo, todo está bien. Pero haciendo experimentos a la comunidad gay, puta madre, qué chingados están haciendo los Sudáfrica. Yo no sabía esto, yo no sabía que en ese tiempo Sudáfrica están haciendo eso a los gays. Imagínate eso en los Estados Unidos o en México o en cualquier parte del mundo. Solamente Sudáfrica se salió con la suya. Número 5. Si la sola idea de un experimento como este solo pudo haber venido de una mente enferma, dejo a vuestro criterio qué adjetivo merece el hecho de haberlo llevado a cabo. Los soviéticos intentaban tomarle la delantera al resto del mundo en el tema de las armas de destrucción masiva. Y el tópico de las armas biológicas estaba de moda. Por lo Triste, que pero erigieron cierto. tres centros, llamados Laboratorio 1, Laboratorio 12 y La Cámara. En ellos, prisioneros de los gulags, la versión soviética de los campos de concentración, eran llevados para servir como sujetos de prueba, exponiéndolos a diversos tipos de venenos y gases letales. Los gritos, los llantos y las súplicas de piedad que venían de este lugar eran ignoradas mientras ricina, digitoxinas y gas mostaza eran aplicados contra seres humanos. Durante la Segunda Guerra Te Mundial. invito a ir a Google Imágenes ahora mismo e investigar cómo queda un ser humano luego de ser expuesto al gas mostaza. Me voy a arriesgar, ¿eh? Me voy a arriesgar. Vamos a ver. Porque déjame decirles una cosa. A ver. La Unión Soviética. ¿Qué podemos decir? Ellos hicieron lo correcto de destruir. Bueno, deshacer todos los nazis de la Segunda Guerra Mundial. No sé quién era el presidente en aquellos entonces. Tal vez era. ¿Cómo se llama? Es un presidente. Joseph Stalin. Sí, así se llama. Joseph Stalin. Él era como el presidente más popular bueno, no tan popular, pero sí hizo algunas leyes que sí estamos de acuerdo. Pero era cabrón en ese tiempo. Yo no, yo, la verdad. A ver, ¿qué puedo decir?
Laboratorio 1, Laboratorio 12 y la cámara. ¿Por qué escogieron esos nombres? Quiero saber por qué. Hay otra cosa. ¿Qué están haciendo con esos seres humanos? Ok, entiendo, son campos de concentración. Es como en Auschwitz, donde está en Alemania, pues. Sabemos perfectamente qué están haciendo esos judíos, pues. Todos esos, digamos, todas esas personas que no hicieron nada. Aquí hay uno. Wow. Así que era eso, ¿ah? Bueno, lo único que yo sé es que convierten estas personas como si fueran zombies. Se derrite la cara de un ser humano. Vaya, yo no sabía nada de esto. Pero bueno, no sé qué puedo decir. Continuemos. En este lugar se desarrolló un compuesto llamado C2, el cual se dice es un arma biológica capaz de matar a millones de personas en menos de 15 minutos. 15 minutos, ¿ah? Número 4. Debes saber que el arte es el que imita la vida. Tenlo en cuenta, porque cuando veas películas estadounidenses como The Crazy. Voy a pausar esto, por favor, chicos. Hace como un mes, creo que era Navidad, empecé a ver The Crazies. Y para mí es sin ninguna duda una de las mejores películas de horror que he visto en mi vida. Porque tal vez que este caso vuelve a suceder. Empecé a investigar sobre este caso. Esta película sucedió en la vida real. Y hay una cosa. Hay personas que creen que esta película tal vez vuelvan a crear. O sea, van a volver a hacerlo en el futuro. Porque... Porque estamos sobrepoblados. ¿O es que está pasando ahora? ¿COVID? ¿COVID-19? ¿Es lo que está pasando? No se sabe. Por favor, chicos, ustedes tienen que verlo. Está en Netflix. O si no está en Netflix, búsquelo en Amazon. Si no está en Amazon, pues lo siento, hay otra opción. Búsquelo en Internet, búsquelo en YouTube, búsquelo en cualquier parte de Internet. Se lo recomiendo. Vean esta película, es la mejor. Pulgares arriba. Donde el gobierno sacrifica un pueblo entero para hacer un experimento, descubrirás que tienen una razón de ser. Fue inspirada parcialmente en la realidad. Y Ya es que 11 los años, gobiernos hace de este 11 años país, esta película. demócratas y republicanos, han tenido algo en común. Son paranoicos. Por ello han querido estar preparados por si acaso la Unión Soviética los atacaba con armas biológicas. ¿Y qué mejor manera de estar preparados que imitar a la realidad por medio de un experimento? Mediante aeroplanos militares, rociaron bacterias en Tampa Bay, que en aquel entonces era un Florida. poblado pequeño. Doctores de alto rango de la milicia, apoyados por militares, vigilarían qué pasaba en el poblado. El resultado fue catastrófico. Cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños enfermaron de neumonía. Por lo menos una docena de personas murió. No contentos con esto, Neumonía. años después, en Avon Park, Florida, hicieron lo mismo, pero esta vez con el virus del dengue. Muchas ¿Chino con el personas virus quedaron del con dengue? problemas respiratorios de por vida. Se tuvieron que practicar varios abortos y muchos nacieron con Puta defectos madre, está producto peor de que eso. madres embarazadas. Ya me había olvidado de esto, el virus del dengue.
era re cabrón en ese pinche virus. Pero al mismo tiempo, dime chicos, si ustedes creen que el COVID-19 fue creado, por favor, escriban tus opiniones acá abajo en la sección de comentarios. Comenten, no tengan miedo, por favor. Quiero saber su opinión, ¿ok? No tengan miedo, solamente escriban. O sea, escriban lo que ustedes quieran, ¿ok? Díganme, ¿tú crees que el COVID fue creado? Porque yo digo que sí. Porque ustedes van a preguntar, no, esto fue hace años. Entonces, ¿por qué no lo había escuchado desde que era un niño? ¿Por qué apenas ahora? El COVID no existió antes. Este virus fue creado. ¿Cómo? Como un experimento. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué dices eso? A ver, hay otro ejemplo. El virus del ébola y el virus del SIDA. ¿Por qué estos virus no fueron conocidos hace décadas, hace años, hace siglos? ¿Por qué apenas en este tiempo? Porque fue creado. Tal vez puede ser. Número 3. Josef Mengele, Oh. apodado el Ángel de la Este Muerte, doctor es fue el más re infame loco, doctor nazi, pero pero no hay el que admitirlo. único. Es un Los genio. experimentos realizados en los campos de concentración fueron algunos de los momentos más infames y bajos de nuestra especie. Triste, pero cierto. Uno de los más abominables y absurdos fue inyectar colorante en el globo ocular de docenas de niños, a ver si se les podía cambiar el color de los ojos. Si esta es la tarjeta de presentación del puesto número 3, dudo que te puedas imaginar lo que sigue. Hubo un tiempo en que los doctores nazis querían hacer auténticos experimentos genéticos. Se ganaron su fama en cientos de películas que los representan como orates, porque una de las pruebas más célebres fue inseminar artificialmente mujeres con semen de animales. La meta, hacer nacer monstruos o seres antropomorfos superiores a los humanos. Cuesta creer que en verdad hayan intentado hacer semejante cosa. Pero no sucedió en una película. Ellas a veces son solo productos parciales de la realidad. Esto que acabas de escuchar sucedió en verdad. Usando semen de animales a mujeres. Nunca lo había pensado, pero me hace vomitar. Imagínense, poniendo semen de chimpancé a una mujer, poniendo semen de perro, gato, tiburón, o tal vez de búfalo, tal vez de toro, tal vez de una rata, de un hámster, semen de cualquier tipo de animal en mujeres. Y hasta el día de hoy no sabemos si esas mujeres sobrevivieron o tal vez murieron a causa de eso. Puta madre, ¿quién chingados hace eso? Qué pinche asco. Pero bueno, cambiar el color de los ojos. En realidad eso funcionó. Porque Joseph Mengele tenía razón. Sí pueden cambiar el color de los ojos porque las personas sí se. Los que son modificadores, son tatuadores en los ojos, sí se inyectan adentro de los ojos y sí se cambian de color. ¿Ustedes no lo creen? Por favor, chéquenlo. Es algo interesante. Joseph Mengele, algunas veces sus experimentos sí resultaron con éxito. No podemos admitirlo, pero hay que decirlo que sí. Hay que admitirlo que algunos de sus experimentos realmente funcionó. Por eso es conocido como el ángel de la muerte, la parca nazi o la parca alemán. Continuemos. Faltan dos. Número 2. Este experimento nos enseña hasta qué punto los soldados de la antigua Unión Soviética eran carne de cañón para ser usados y desechados sin ningún reparo por sus derechos humanos ni consideración a sus familiares. El ejercicio nuclear de Tsukhoi fue una barbaridad donde se dejó morir a docenas de miles de seres humanos, como menos que perros. En esa época, los jerarcas soviéticos intentaban prever cómo sería llevar a cabo una guerra contra los Estados Unidos en condiciones extremas. Para ello,
detonaron una bomba nuclear a 350 metros de altura y mandaron una avanzada de 45.000 soldados a marchar debajo del radio de la explosión. Para tranquilizarlos, se les mintió descaradamente diciéndoles que la bomba era simplemente una imitación y no un verdadero artefacto atómico. Pero qué cruel. Quienes no murieron con los pulmones calcinados, los intestinos llenos de cenizas o las tripas insufladas por vapores tóxicos, lo hicieron poco tiempo después, producto de la radiación, en medio de gritos y agonía. Muchos de los cuerpos fueron abandonados ahí, sin darles el honor de una sepultura decente. Quizá es por ese motivo que aún hoy el gobierno ruso impide a los periodistas filmar el área, pues echarse a andar por un camino que seguramente está lleno de huesos humanos es un infame testimonio al pasado del país. Me están diciendo que Rusia baneó a cualquier persona que vayan a ese lugar, en Tokskoye. ¿Por qué? Porque ellos fueron responsables de matar todas esas personas. Mataron a esas personas como si fueran hormigas. Imaginen esto. Imaginen si eres una persona y ustedes están viendo una pila de hormigas o pila de cucarachas. Y tienen como un galón de veneno. Lo echas así nomás a las hormigas y ya todos se mueren. Así pasó. Lanzaron una bomba atómica encima de todos esos seres humanos y ya. Ninguno sobrevivió. No son soldados, son laboratorios de rata. Son conejillos de indias. A cada uno de esos seres humanos. Ellos, para el gobierno, no son nada. Los engañaron. Incluso, ¿por qué los familiares ni siquiera pudieron despedirlos bien? Porque el gobierno no los deja. Porque ellos, para ellos no son nada. Solamente son como basura. Nada más le echan veneno, le echan la bomba atómica y ya. Con eso funciona. Ok, imaginen esto. Un doctor, un científico. Mira, ¿sabes qué? Tenemos un plan. ¿Por qué no llevando todos esos soldados en un campo y echándoles una bomba atómica para ver cómo reaccionan? Y ahí tienen el resultado. A cada uno de esos seres humanos muertos, calcinados, cocinados, quemados, hechos de polvo. Gente que están muriendo, gente que están agonizando, gente que ya ni pueden respirar, la cara derretida, se convirtieron en zombies. ¿Qué chingado les pasa a la Unión Soviética? Tal vez en esa era Joseph Stalin. No sé quién era el dueño, no sé quién era el amo, pero puta madre. Es un genio maquiavólico. Número 1. Los horrores que suceden ahora mismo, mientras estás escuchando mis palabras, mientras estás viendo las imágenes en pantalla, en el campo de concentración de Unsong, en Corea del Norte, se queda con el primer lugar en esta ocasión. No solo por lo repugnante y ruin de los experimentos que se hacen ahí, sino porque están sucediendo ahora mismo. Para cualquiera que haya estudiado un poco el tema, no es secreto que el régimen norcoreano está conformado por payasos ajenos a la realidad. Lamebotas y besaculos. Publicaron una noticia en la que afirmaban haber enviado al primer astronauta a caminar en el sol. Mentira. También dicen tener posesión de una máquina del tiempo y, mentira, por si fuera poco, o tal en vez, los libros de historia, no es una mentira, estipulan que el amadísimo y difunto líder Kim Jong-il fue un campeón de la NBA. Falso. Entre otras estupideces dignas de una republiqueta que da mucha pena. Falso. Pero las cosas que suceden dentro de las fronteras de este país no son para tomárselas a chiste. Corea del Norte es quizá el último totalitarismo brutal sobre la faz de la Tierra. Se relata que 50 reclusas jóvenes en el campo de concentración de Unsong fueron obligadas a comer hojas de col envenenadas, las cuales provocaban vómitos de sangre, sangrado anal y finalmente la muerte. Si se negaban a hacerlo, se les amenazaba donde más les dolía, con sus familias.
A las mujeres se les daban las hojas de col en la misma sala donde presenciaban a sus compañeras morir de manera indigna, retorciéndose en el piso. Pero lo más atroz de todo fue lo que describió un ex jefe de seguridad desertor del régimen. Familias son encerradas en cámaras de gas con techo de cristal. Sobre estos, los científicos pueden observar lo que sucede abajo. Se entrena a la gente en tácticas médicas de resucitación para servir al ejército. Y como sujeto de pruebas, envenenan a los hijos de estos, a quienes luego se les ordena asistir con técnicas de resucitación. Si los reclutas forzados fallan o hacen el procedimiento mal, sufren las consecuencias de ver a sus propios hijos morir entre sus brazos, víctimas del gas venenoso. Cuesta mucho creer no solo que estas cosas ocurran todavía en el mundo, sino que en primer lugar ocurran. Ay, me está doliendo la cabeza. ¿Cómo usar niños en estos experimentos? ¿Por qué usar niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego bebés. ¿Por qué? No se sabe. Kim Jong-un, en verdad estás loco. Pero al mismo tiempo chistoso. Yo jamás voy a pisar Corea del Norte ni loco. Estoy muy protegido en mi hogar. Pero si haría en Corea del Norte, haría todo lo posible para rescatar a una mujer. Haría todo por una mujer. Por hombres no. Una mujer. O tal vez yendo a Corea del Norte, entrenando artes marciales, tal vez. Pero bueno. Ay, puta madre. Ya me estoy volviendo loco de este número uno. No puedo decir más. Usando seres humanos para resucitar gente que casi se está muriendo por el veneno. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que ustedes les hayan gustado. Espero que ustedes le hayan disfrutado. Por favor, suscríbanse a mi canal. Si no, les van a llegar el COVID, los van a agarrar, los van a violar, no se hagan. Por favor, chicos, suscriban acá abajo el botón rojo de suscribir, denle like, suscriban, por favor. Háganme un grandísimo favor, porque algún día vamos a llegar a los 1,000, vamos a llegar a los 100, a los 1,000, a los 10,000, a los 100,000, a los 1,000,000, algún día, Por favor, comenten acá abajo qué otros videos quieren que ustedes yo reaccione, les dé mi opinión, etcétera, 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 ¿ok? Comenten, denle favoritos, suscriban, denle like, comenten. Nos vemos. Bye.